Infinity. Viene para Silva, Silva para Guzmán, Guzmán Rodríguez para Pedro Silva. Pedro Silva, Torrejón, con Fernández, otra vez con Pedro Silva, va a ir a apurar Treza, casi la lleva, acá rebotó en Sosa, la llevó nomás Nacional, viene Alfonso, se la tiene que jugar, va contra la izquierda, sale Silva, se le escapó, penal, 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 increíble, 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 ya lo va a chequear el VAR. Errores en cadena de Boston River que tiene este tipo de cosas, falló en la salida, la robó Alfonso Treza, es toda de Treza esta, toda de Treza, una unipersonal del floridense, de su rapidez, de su tesón, de su voluntad, de ir a forzar el error, de robar la pelota, de correr 20 metros, de adelantarla, de abrirse contra el arco, de Silva salir a no sé qué, porque evidentemente Treza iba para el banderín del córner, y Silva llegó más tarde que el floridense, lo terminó bajando. ¡Hay penal para Nacional, Toto! Absolutamente equivocado el arquero. No generaba ningún peligro. Ahí la acción de Treza, si se quedaba en el arco, el cuidaballas del conjunto de Boston River. Después no pudo tocar la pelota. Cruzó la línea por donde corría Treza. El árbitro, que estaba bien ubicado, cobró penal. Están chequeando porque no hay allí un toque claro del arquero sobre Treza. Para mí no hay penal. La realidad es que salta Treza por encima del cuerpo del golero, pega Treza contra el hombro del golero. El VAR, si lo chequea y llama a Matías de Armas, este penal no corre. Mérito de Treza por la unipersonal, pero de ahí a pitar el penal, me parece que hay un error garrafal. Bueno, está todo el banco ¿no? de Boston, Toto, todo el banco de suplentes de Boston, sale a decirle al árbitro del partido y a los jugadores que no hay toque, que no hay contacto. Valdés fue el que lideró todo el movimiento desde el banco, porque vieron en una tablet la jugada y le dicen a De Armas que no lo toca el arquero a Treza. Viene Ramírez, viene Ramírez, va a tirar el Colo, va al 11, llega el Colo. ¡Gol! ¡Gol! Juan Ignacio Ramírez, el Colo Ramírez, mucha serenidad, mucha calma, mucha decisión de cómo ir a ejecutarlo, pierna derecha al palo diestro del arquero que fue para el otro lado, pasa a ganar Nacional por el Colo, Juan Ignacio Ramírez, no jugaba bien el Trico, pero una inspiración individual del Treza terminó en el penal que cambia por gol el 11, 37, Nacional 1. Boston cero. Buena ejecución por parte de Colo Ramírez, fuerte bajo sobre el parante derecho, fue hacia su izquierda el arquero de Boston River. Nacional en ventaja por una acción que tanto Claudio como quien habla creen que no debió merecer el penal. Señores, el Colo Ramírez aprovecha el regalo del VAR, una jugada de Treza que para mí no es penal. El VAR se cayó la boca, De Armas lo pitó, poco le importó el Colo, que lo transformó en gol para que Nacional, en un mal partido, pase a ganar 1-0. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Boston insiste en el ataque, arrancó pidiendo por izquierda la pelota, ahora cayó por derecha y de arriba tiene gran chance de patarlo. Urreta, Vizcaya y Gómez parados detrás de la bola, desde la derecha viene el centro de Urreta. ¡Acuña, gol! ¡Gol! De Boston River, Acuña, Matías Acuña, como en toda la noche, Nacional falla en la marca. Y Boston River, que había desperdiciado unas cuantas, ahora sí, con un centro de Urreta Vizcaya, medido, preciso, al corazón del área, invadió Matías, invadió Romario Chico, cabezazo de Acuña, le venció las manos a Rochette, y a los 10 minutos lo empata Boston y está bien. Era demasiado premio que Nacional estuviera ganando el partido. Ahora, en el parque, están 1-1, Acuña y gol. Marcó muy mal Nacional y otra vez se quedó allí el arquero Rochette, cabeció a un metro del área chica en una palomita. El jugador Acuña
reitero, de nuevo marcó mal Nacional, de nuevo no salió Roget y sigue Nacional haciendo las cosas muy mal ahí en defensa. La verdad es que les dije antes del tiro libre, Boston quiere empatarlo por arriba y tiene la gran oportunidad. Vino el centro de Urreta, se zambulló en Palomita, que estaba perfectamente habilitado Acuña, y pone el 1-1, pone la justicia en el partido. Nacional no merecía estar ganando, Boston lo empata. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. El árbitro le dice a Bocanegra, espere, que tengo un llamado del VAR. A ver, ahora sí lo autoriza. Va a pegarle el 2. Centro desde la derecha de Bocanegra. Saca Acuña la pelota. Treza toma. Atrás para Cándido, que era el último hombre. Acá viene Cándido. Cándido la tira a la derecha para Bocanegra. Saca Urreta. La toma otra vez Alfonso. Alfonso cerca del vértice. Jugó muy bien la individual. Llegó hasta el fondo. Tiene ahora preparado el centro. Va para Montiel, que está de 9. Saca Boston River. Busca Gigliotti. La toma Camilo Cándido. Se juega en los últimos metros del arco de Silva. Centro de Camilo. ¡Bocanegra! Nacional, Bocanegra, el colombiano Bocanegra, llegó por el segundo palo para conectar de derecha, un envío de Cándido para ponerla entre el palo y el arquero Silva estaba a punto de caramelo, se lo llevó a la boca, Bocanegra para terminar de endulzarse la noche. Nacional coqueteaba con el segundo y pasa a ganar en el parque, no con mucho volumen de juego, pero sí con mucha actitud, ganas, y con Bocanegra definiendo como 9 por el segundo palo. Media hora, Nacional 2, Boston River 1. Decíamos que Nacional había mejorado y que generaba situaciones de gol sobre el arco de Boston River. El envío de Cándido, cruzado, profundo, a ver, remetió Bocanegra por el segundo palo, remató bien el colombiano. Allí, de sobrepique abajo, sobre el parante izquierdo del arco de Silva, Nacional en ventaja, estaba más cerca. Jugaba mejor Nacional, buscaba por todos los medios, sin tener muchas ideas, pero con mucho corazón. Un centro de Cándido de la izquierda, apareció muy solo Bocanegra, bien habilitado, definió notablemente abajo contra el parante izquierdo de Silva, para poner el 2-1. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Y ahora y con las manos saca Morales, tiran para Gigliotti. Busca la pelota Guzmán Rodríguez. Le queda Chagas. Chagas para Didi. Didi Zavala. Allá está a punto de cruzar la divisoria. Sector que en dos divide el terreno. Pasa Camilo Cándido. Viene con la pelota Zavala. Zavala para Cándido. Cándido ya está prácticamente como un puntero. Pide por el medio Cartagena, pide Zavala, fue para Zavala, le va a dar. Viene para Zavala, le va a dar a Fagundes. ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Gigliotti, Gigliotti, Emanuel Gigliotti, definió de primera al argentino. Una jugada donde tuvo paciencia Zavala, una jugada donde pasó Cándido al ataque. Una jugada donde Zavala devolvió la pelota magníficamente al área para que Emanuel Gigliotti entrara, metiera la diagonal del medio hacia afuera y definiera a la altura del vértice del área chica ante la salida de Silva. Va a liquidar Nacional este pleito, lo va a ganar en el parque. Después del 1-1 reaccionó rápido y termina en un partido chivo, complicado, duro, sacándolo adelante. Nacional 3, Boston 1, a los 47 del segundo tiempo, el argentino Gigliotti el gol. Liquida el partido Nacional, gran pase de Zavala para Gigliotti, este se perfila y de pierna zurda cuando salía el arquero Silva, remata hacia el arco para poner el 3-1, que da tranquilidad a Nacional, que mejoró en el segundo tiempo y que de esa manera resuelve un partido que era muy chivo, ¿eh? Los cambios cambiaron a Nacional y el tricolor termina resolviendo un partido que era muy cuesta arriba. Una muy linda combinación hecha por izquierda, un pase fantástico de Zavala buscando la diagonal de Gigliotti y una definición del número 9 extraordinaria para bajarle el telón a este segundo tiempo.
es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal.